Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo o lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 16 al domingo 22 de noviembre del año 2015. Antes de empezar con la lectura de las cartas de ángeles, quería hacer dos comentarios. Si viste en la introducción del video un cuadro bellísimo que es Scarlett Johansson con la Dama del Arete. Este cuadro fue pintado por una amiga muy querida que se llama Carla, y voy a poner la liga aquí abajo del video. Ella es una pintora extraordinaria, y si quieres contactarla para que te pinte un cuadro, ella domina varias técnicas. El cuadro que viste está pintado en óleo, pero también trabaja con hoja de oro y demás técnicas y diferentes temas. Si quieres hacerle un pedido, hazlo a través de su página de Facebook. La puedes contactar o mandarle un inbox. Voy a poner aquí la liga. El otro comentario que quería hacer era dar mis condolencias profundas de corazón por los atentados en París. Y bueno, a muchas personas se llegan a consternar por estos hechos y a entristecer, obviamente yo también. Pero creo que pasan estas situaciones justamente para que nos lleguemos a unir como humanidad, para que encontremos realmente los lazos de amor como seres humanos, que saquemos lo mejor que hay dentro de nosotros y no lo peor. Creo que todos los seres humanos tenemos la capacidad de vibrar en luz, y la luz es la que dispersa la oscuridad. No la oscuridad a la oscuridad o el odio al odio, sino el amor al odio. Entonces, bueno, brilla con tu propia luz y haz una mejor versión de ti misma, de ti mismo cada día, y no permitas que estos sucesos externos perturben tu alegría ante la vida o te llenen de miedo. Son simplemente situaciones que pasan para que nosotros saquemos lo mejor de nosotros mismos. Tenemos esa capacidad, todos los seres humanos, de brillar con nuestra propia luz. Todos somos almas, todos somos luz. Muy bien, vamos a comenzar con la lectura. Ya sabes, empiezo con las cartas de la Virgen María, de Doreen Virtue, que son estas de acá. Y escojo una sola carta, me guío por mi intuición. Y antes de haber hecho la lectura, ya armonicé mis cartas, hice mi petición que los mensajes angelicales se hagan presentes a través de estas cartas. Y no puedes cometer error alguno si llegas a hacer estas lecturas para ti. De mis cartas, que son estas, escojo tres cartas, una para comienzos de la semana, una para mediados de la semana y una para el fin de semana. Vamos a enterarnos cuáles son los mensajes angelicales, qué es lo que nos quieren dejar saber los ángeles para esta semana, qué virtudes, qué atributos hacer relucir en esta semana. Y para todos nosotros, en especial para la gente que cumple años en esta semana, escogí estas cartas que se llaman Sanación con Ángeles, también de Doreen Virtue. Y como estamos unidos, y como, bueno, has de estar viendo ahorita por internet, todos estamos unidos, o todos estamos unidos por Francia o por París. Esa es la cuestión, de que todos estamos unidos, de que todos somos parte de la creación, todos somos una energía, aunque somos diversos, somos parte de la misma fuente. Muy bien. Para comienzos de la semana, bueno, como mensaje genérico, perdón, de la Virgen María, nos dice gratitud. Gratitude. Así se ve la carta. Y dice: As I notice and appreciate my blessings, I open the door to more of God's gifts. Mientras me percato y me doy cuenta y aprecio las bendiciones, se abre la puerta para que lleguen más regalos divinos. Bueno, la gratitud es de suma importancia,
Y como lo comenté creo en el video anterior, es como cuando vas a una cena, una fiesta, una reunión. Si tienes una actitud negativa y nada te parece y nada te gusta, pues yo creo que ya no te van a volver a invitar a esa cena. Pero al contrario, si disfrutaste la cena y realmente degustaste una comida deliciosa, tuviste una conversación extraordinaria y realmente gozaste la velada y le das las gracias a la anfitriona o al anfitrión, bueno, con mucho gusto te va a invitar esa persona nuevamente. Y así es con la conexión divina. Es si nosotros agradecemos lo que tenemos y lo que somos, el universo nos va a multiplicar las bendiciones. No te lamentes por lo que no tienes o lo que no fue, sino agradece lo que tienes. Igual dar gracias porque, bueno, tienes un techo sobre tu cabeza y tienes una cama y tienes que comer y tienes trabajo, tienes amistades, tienes tus cinco sentidos, tienes tantas cosas maravillosas que simplemente a veces olvidamos dentro de nuestra rutina diaria, que son las cosas más simples de la vida. El agradecer la vida misma, el agradecer poder disfrutar de una flor, del canto de los pájaros, cualquier situación muy simple. Toda la gente que ha tenido una situación cercana a la muerte dice esto, que disfruta nuevamente las cosas que ya tomaban como por hechas. Aquí en México disfrutamos de un clima maravilloso, casi todos los días tenemos sol y lo tomamos como algo muy natural y muy normal y ni siquiera nos percatamos de ello. Pero pregúntale a un europeo qué tan seguido sale el sol en Europa. Bueno, cuando sale el sol pues, es la gente más agradecida. Y nosotros aquí en esas latitudes donde gozamos de ese clima maravilloso, no damos gracias por ello. Entonces agradece lo que tienes y permítete fluir en el universo para que el universo te multiplique las bendiciones que de por sí ya tienes, pero que lleguen ampliadas para ti. Para comienzos de la semana, la carta dice Maestros Ascendidos. Y es el Arcángel Metatrón. El Arcángel Metatrón es conocido como el arcángel que maneja los anales o registros akáshicos. Esos registros o anales son los contratos que están escritos en letras de oro que hicimos antes de nacer, nuestros compromisos, nuestras metas, nuestros contratos antes de nacer y que decidimos tener ciertas experiencias y con qué almas, con qué seres humanos tener esas experiencias. Metatrón es uno de los dos arcángeles que fueron humanos. En vida era, algunos dicen profeta, pero bueno, Enoch, y fue ascendido a arcángel inmediatamente después de haber trascendido. Muy bien, Metatrón nos dice: Yo, Metatrón, al igual que otros maestros ascendidos y ángeles, te apoyamos en tus tareas. Reconoce al gran maestro en ti. Este reconocer al maestro en ti es dar gracias por quien eres, es reconocer tu propia divinidad. Y bueno, Metatrón nos ayuda en ello. Yo a Metatrón lo veo con todos los colores del arco iris, de hecho, como el cristal de corazón que tengo aquí, todo el prisma de colores del arco iris es como yo lo visualizo si le quieres invocar. Y así se ve la carta. Entonces, bueno, Metatrón nos quiere reconfirmar que somos maestros, todos. No hay nadie mejor ni peor. La siguiente carta para el día miércoles y jueves nos dice crecimiento, conciencia. Así se ve. Dice el arcángel Zadkiel. Su color o su rayo de luz es el morado. Y es el arcángel que trabaja el perdón. Es también el arcángel que trabaja el crecimiento espiritual, la transmutación y el cambio. Y dice lo siguiente, Arcángel Zadkiel, ayúdame para que mi crecimiento y experiencias sean sutiles y amorosas,
vivo en conciencia y expando mi luz. Así se ve la carta. Y bueno, si Metatron nos está diciendo que reconozcamos al maestro que hay dentro de nosotros, que reconozcamos nuestra propia divinidad, nuestra propia luz, y si, como mencionaba, si antes de nacer hacemos nuestros contratos akáshicos, podemos pedirle al universo, a la corte celestial, a Dios, cual sea tu creencia, que nuestras experiencias sean sutiles y amorosas. No tienen que ser atropelladas, ni tienen que ser bruscas, ni violentas. Muy al contrario, podemos aprender de situaciones sutiles y amorosas. Entonces pídele a Zadkiel que te ayude a que tus experiencias sean sutiles y amorosas. Y para el viernes, sábado y domingo, la carta dice reencuentro. Y es el arcángel Azrael, que es uno de los arcángeles de la muerte. Y dice, ayúdame a reconocer, reencontrar mi esencia, mis poderes, virtudes y metas. No estoy solo. Reconozco mi propia divinidad. Amén. Bueno, como ven, es bastante claro el mensaje de esta semana. El reconocer que somos luz. El reencontrarnos a nosotros mismos, a nuestra propia esencia. Todos los seres humanos, bueno, según lo que yo entiendo y yo lo que yo creo, pasamos por todas las experiencias de la vida misma y creo, de hecho, que tenemos varias vidas. Y todos hemos sido víctimas o victimarios, hemos sido reyes o plebeyos, o hemos sido ricos o pobres, hemos sido generosos o tacaños. Todas las virtudes y todos los extremos positivos y negativos de la humanidad son lo que enriquecen la experiencia de la vida. Y todos hemos pasado por todas las etapas. Yo creo que ese es el viaje de la vida misma, del alma. Alma significa movimiento. Entonces, bueno, es lo que cada alma está experimentando. Y si entiendes esto, de que todas las almas, todos los seres humanos, hemos sido buenos, hemos sido malos, hemos estado en toda la gama de la vida, te quitas un poquito los juicios y prejuicios. Alguna vez hace años comenté que mis maestros hicieron el comentario de que Hitler fue un gran gurú, fue un gran alma. Y bueno, a mí me choqueó primero cuando escuché ese comentario. Dije, ¿cómo es posible que afirmen algo así? Una persona que mandó matar a más de 6 millones de personas, bla, bla, bla. Pero hoy en día lo entiendo. Es un alma que decidió experimentar el quemar karma, el dar un ejemplo, cómo no ser, qué no hacer. Y decidió encarnar en esta persona, esa alma, para darnos un ejemplo qué no hacer, igual que tal vez la fue Napoleón o hoy en día lo es el Estado Islámico. Son ejemplos a no seguir, qué no hacer. Y son los ejemplos, como empezaba el video diciendo, lo que nos une nuevamente como humanidad. Lo que nos va a unir toda esta oscuridad, nos va a unir como seres humanos para que brillemos con nuestra propia luz. Y creo que ese es el mensaje de esta semana, de reconocernos como luz, como seres de luz, a través de la gratitud. Muy bien, y para todos nosotros, en especial para los que cumplen años, muchas felicidades y muchas bendiciones. Sigue creciendo y sigue haciendo cosas nuevas en tu vida. Sigue siendo una mejor versión de ti misma, de ti mismo. La carta dice estudio. Así se ve la carta. Y miren, si ven, hay un arco iris dentro de esta carta que para mí nuevamente, bueno, representa a Metatron. Y el estudio es el indagar. También creo que la ignorancia es la que muchas veces hace muchos estragos. Muchas personas, por ejemplo ahorita con toda la gente que está yendo a Europa,
desde Siria o desde cualquier estado musulmán. Hay muchos alemanes, de lo que yo he leído, que tienen miedo ante esta situación, ante de que se vaya a islamizar Europa o demás. Y bueno, hay una cierta ignorancia, y a la ignorancia misma es el miedo a lo desconocido. Entonces, para quitarte ese miedo, pues estudia, infórmate acerca de las situaciones, ¿no? Es como cuando una persona, un médico, por ejemplo, igual te da una noticia que te impacta, ¿no? Y que te dice, no sé, tiene tal enfermedad. Entonces, bueno, lo primero que llegas a hacer es meterte a Google, probablemente, indagar qué es esta enfermedad, qué es lo que me está diciendo, de qué se trata, y cuáles son mis posibilidades. Y bueno, tal vez la mente negativa ya empieza a elucubrar más, ¿no? Qué es todo lo que me puede pasar. Pero creo que es importante mantener la mente y el corazón abierto a de que hay una gama de posibilidades diversas, y de tener la maestría de los maestros ascendidos de mantener tu positividad, tu mente y tu energía y tu frecuencia, tus emociones elevadas, y no dejarte impactar por sucesos o noticias negativas. Pero sí es bueno informarte. Es como cuando yo empecé con estos estudios holísticos. No sabía mucho sobre ángeles, y bueno, empecé a informarme, empecé a leer, y cada vez la gama de información que tenía acerca de estos mensajeros de luz, que es lo que significa ángel, mensajero de luz, cada vez me fui enterando más acerca de quiénes son, cómo interactúan y qué es lo que llegan a hacer. También puede ser de una manera positiva, no desde el miedo, que te quieras informar y estudiar. Muy bien, bueno, como dice la carta de la Virgen María, agradezco de corazón a toda la gente que se mantiene suscrita y que se ha suscrito, vamos creciendo en número. Igual agradezco de corazón a cada uno de ustedes que comparte estos videos angelicales para que los mensajes angelicales lleguen cada vez a más y más personas. No te dejes asustar por hechos externos, crea tu propio mundo y vive y goza la vida, disfruta de la vida. De hecho, estaba viendo en los noticieros algunas de las reacciones de las personas con estos atentados que pasaron en París. Bueno, mucha gente está asustada, pero otros dijeron, yo no me voy a dejar intimidar por estos ataques, al contrario, yo voy a seguir con mi estilo de vida y voy a seguir disfrutando de la vida. Si no, triunfaría esta situación negativa. Y yo creo que esa actitud es la adecuada. Te deseo de corazón a corazón que tengas una muy bella semana. Agradece quién eres y todo lo que tienes. Eres un ser de luz, rico y abundante. Hasta la próxima ocasión. Namaste.